Hola, mi nombre es Iván y soy promotor cultural comunitario. Hoy haremos arte urbano en tu cuarto. Bienvenidos. Hoy realizaremos letras divertidas. Es una manera muy creativa de escribir tu nombre. Lo que necesitas es lo siguiente: un lápiz de madera, plumones de colores, lápiz, colores de madera, hojas blancas. Y previamente yo realicé un abecedario donde las letras de color blanco son las letras de molde y los aditamentos vienen marcados de colores, como por ejemplo aquí en la letra K, en la letra U. Y bueno, tú puedes elegir las letras que necesites para escribir tu nombre. Escoge las letras para tu nombre. Por ejemplo, el nombre de Mía llevaría la letra M, la letra I y la letra A. Yo te voy a poner un ejemplo con la letra R. Comenzamos tomando nuestro lápiz y vamos a trazar una letra R normal de manera muy tenue. De esta manera, yo la marqué con color rojo para que ustedes puedan ver que solamente vamos a rodear nuestra letra roja con líneas punteadas. Todo el contorno de nuestra letra, dejando un mismo espacio entre un lado y el otro. Ya que tengamos nuestra letra y nuestras líneas punteadas marcadas correctamente, vamos a proseguir a unirlas de esta manera. Ya que hayamos unido todas nuestras líneas, lo siguiente será borrar la letra R previamente hecha con lápiz. Por eso les indiqué que la marcaran de una manera tenue, porque la vamos a borrar. O sea que esta letra roja la vamos a borrar y el resultado sería este. Bueno, ya que hayamos coloreado nuestros aditamentos de color rosa, vamos a tomar nuestro plumón negro y vamos a marcar nuestra letra R, todo el contorno de esta forma. Estas letras ustedes omítanlas, yo las seguí utilizando para que ustedes puedan ver que sigue siendo nuestra misma letra de molde la que seguimos utilizando. Y ustedes nada más marquen el contorno con el plumón. Estas letras ustedes las borran. Ya que terminamos de marcar nuestra letra R, vamos a proseguir a colorearla toda de color rosa, de esta manera. Ya que le hayamos pintado toda de color rosa, vamos a sacar nuestro volumen. Yo elegí sacarlo hacia abajo. Todas las líneas deben de ir hacia esta dirección, como por ejemplo aquí. De esta manera lo hacemos hacia abajo y unimos. Ya que le hayamos dado todo el volumen a nuestra letra, vamos a proseguirle a darle color a este mismo volumen. Ustedes pueden elegir el color que más les gusta. Yo voy a utilizar verde para rellenar nuestro volumen de esta manera. Todo el volumen. Ya que lo hayamos terminado de colorear, yo he decidido ponerle unos pequeños detalles en color rojo, coloreando el interior solamente del volumen de esta manera.
Ustedes pueden elegir los colores que ustedes quieran. También los pueden combinar o contrastar con los que ya usaron. Así, de esta manera. Ya que hemos decorado nuestro interior de la letra, por fuera está muy blanco y yo he decidido ocupar mi plumón de color verde para darle un efecto de pintura salpicada. Y comenzamos de esta manera, marcando todo el contorno de nuestra letra R, dejando un pequeño espacio en blanco para que se vea el contraste de nuestros colores. Así, todo el contorno de nuestra letra. Muy fácil. Y bueno, yo le quiero dar ese efecto de como si fueran gotas de pintura. Y le vamos a hacer de esta manera. Unas pequeñas ondas, que se vea como que se está salpicando la pintura verde. Dibujamos un par de gotas y seguimos con este efecto. Ya saben, todo el contorno donde pintamos con nuestro plumón verde. De esta forma. Bueno, así luciría nuestra letra ya terminada. Recuerden, ustedes pueden utilizar los colores que ustedes gusten. Y en los aditamentos solamente es una opción. Y ustedes se pueden, pues, alocar ahí, ¿no? Yo realicé el nombre de mi hija. Ella se llama Mía. Y utilizando el abecedario previamente hecho, el resultado sería este. Se los muestro. Si recuerdan la sesión anterior, utilizamos la técnica de stencil. Pues bueno, yo decidí combinar estas técnicas para realizar mi letra R. La recorté, utilicé mi cepillo de dientes junto con la pintura acrílica, la rocié de esta manera y el resultado fue este. Después proseguiré a marcarla con mi plumón de esta manera. Bien, ahora ya tienes dos técnicas diferentes que puedes utilizar en lo que a ti se te ocurra. Esto fue Arte Urbano en tu Cuarto. Nos vemos en la siguiente creación. Hasta pronto.